está el chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picar. El título de este programa tiene que ver con el operador, con el aliado, con el secretario técnico o a estas alturas exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, muy cercano a Ricardo Monreal, emesista, ex candidato de Movimiento Ciudadano, político por Movimiento Ciudadano en Veracruz, José Manuel del Río Virgen, que oficialmente fue vinculado a proceso. Les estuve advirtiendo desde que inicia este proceso en contra de José Manuel del Río Virgen, que tenían como fecha límite, la fiscalía tenía como fecha límite hasta el día de hoy, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, para decidir si lo iban a vincular a proceso o no. Bueno, el juez, en realidad. Y el asunto es que aquí la Fiscalía General de la República a las 7:30, 7:23 de la tarde, después de prácticamente 18 horas de audiencia, informa que como resultado de la audiencia inicial y toda vez que la Fiscalía aportó datos de prueba que el juez valoró como idóneos y pertinentes para establecer una razonable existencia del hecho delictivo y la probable participación del imputado, se obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de José Manuel N. por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado cometido en agravio de la víctima. Dentro del proceso penal 414-2021, quedando firme la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de 1 año y 3 meses de investigación complementaria. Lo que está diciendo la Fiscalía de Veracruz es que José Manuel del Río Virgen se queda dentro de prisión, ¿no? Oficialmente José Manuel del Río Virgen estará dentro de prisión 1 año y 3 meses en lo que concluye la investigación complementaria. Recordemos que está siendo procesado por el presunto, por la presunta vinculación en el homicidio del ex candidato a la presidencia municipal de Cazones de Herrera en Veracruz, René Tobar, Reginaldo Tobar, ¿no? Estamos hablando de este personaje. La cosa está complicada porque recordemos que José Manuel del Río Virgen, pues en las fotografías se ve como un hombre pues, inocente, ¿no? No se le ve preocupado, ¿no? Aquí tenemos algunas fotografías de José Manuel del Río Virgen, que es quizás esta es la más vista sobre José Manuel del Río Virgen, en la que se habla justamente o se puede ver que no se siente culpable, ¿no? Pareciera que no se siente culpable. Yo le he dicho, estoy de acuerdo en que un hombre que se sabe inocente, pues no estaría así, ¿no? Pero yo le lo planteábamos en ese momento y lo sigo planteando hoy. Aquí hay de dos sopas. O la razón por la que José Manuel del Río Virgen no se siente culpable o está relajado, ya vemos, se ve relajado en la foto, podría ser por dos cosas. Uno, o porque se sabe inocente y que tiene elementos para comprobar su inocencia, o porque tiene el respaldo de Ricardo Monreal. De Ricardo Monreal y Dante Delgado. Eso es lo que hasta este momento podríamos estar viendo. Usted decide, al final, obviamente una imagen no nos dice muchas cosas a veces, pero también nos dice muchas otras. Bueno, luego en los comentarios me decían, ¿y cómo crees que estuviera preocupado? Pues si es culpable, sí. No lo están acusando de un delito sencillo. No lo están acusando de no pagar impuestos. No lo están acusando de robarse un chicle. Lo están acusando de tener una participación en un homicidio. O sea, esto es grave. Entonces, recordemos que lejos de querer que la justicia haga su parte, tanto Ricardo Monreal como Dante Delgado han optado por defenderlo a capa y espada. Dante Delgado, líder del Movimiento Ciudadano, no ha descartado la posibilidad de desaparecer poderes en Veracruz. Aseguran que esto es una persecución política en contra de José Manuel del Río Virgen por parte de Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz. Yo muchas veces he preguntado por qué, porque qué pasa en Veracruz. Digo, eso se lo pregunto a los veracruzanos incluso. ¿Cuál es el problema entre Ricardo Monreal y Cuitláhuac García? Entre Dante Delgado y Cuitláhuac García, pues se me hace un poco más lógico, hablamos de poder político. Dante Delgado, pues alguna vez gobernó ese estado,
Incluso estuvo en prisión también Dante Delgado un momento, y hoy se repite la historia, pero por un delito bastante, bastante delicado, como lo es un homicidio. Entonces, lejos de, vamos a entrar incluso en materia, lejos de que esto fuera, y tiene muy poquito, tiene cerca de menos de 2 horas que se publica la información, que oficialmente vinculan a proceso a José Manuel del Río Virgen, pues ¿cuáles han sido los posicionamientos por parte de los personajes de Movimiento Ciudadano, no sé, hablemos un Ricardo Monreal? No he visto el posicionamiento de Ricardo Monreal, pero sí he visto un posicionamiento de emesistas, perdón. Y hablo de Jorge Álvarez Maynés. Jorge Álvarez Maynés pone en sus redes sociales: se acaba de consumar una injusticia atroz contra José Manuel del Río Virgen. Iremos hasta las últimas instancias. Esto es lo que dicen Jorge Álvarez Maynés. Asegura que esto es una situación inconcebible, ¿no? Y luego, ¿no? Ya hubo publicación por parte de Ricardo Monreal hace 20 minutos de este 28 de diciembre, y Ricardo Monreal pone: en Veracruz se siguen violentando los principios del debido proceso y presunción de inocencia. Lamentable el actuar del juez y de la autoridad local en el caso del Río Virgen y otros. Seguiremos luchando con los perseguidos y los presos inocentes. ¿Dónde se desvió el propósito? Híjole, miren, yo le quiero decir que esto me genera sentimientos muy encontrados, porque me encantaría ver a un Ricardo Monreal tan ferviente defensor de los perseguidos o de los que están presos injustamente, con asuntos donde los han acusado de secuestros y no hay elementos en su contra. Porque por supuesto pasa. Yo aquí, incluso en el caso de José Manuel del Río Virgen, no descarto que hubiera corrupción, por supuesto que no. Pero ¿cuál es el factor determinante para que una persona salga inocente de este país? La debida defensa. Y no porque quiera decir que seas inocente, sino porque tienes una buena defensa. José Manuel del Río Virgen tiene recursos para defenderse. Y si no llegara a tenerlos, por alguna razón, cosa que no es así, Ricardo Monreal y Dante Delgado le pueden propiciar una defensa muy buena. ¿No? Ahí lo tienen cuidándolo. Le podrían dar una defensa muy buena. Entonces, a ver, me encantaría ver que Ricardo Monreal se posicionara sobre los más de 100,000 presos injustamente en prisiones estatales y federales, que están ahí dentro por el sistema penal pasado, que obligaba prácticamente a que si declarabas y firmabas una declaración, una confesión, ya eras culpable, sin tomar en cuenta que probablemente, si es que en muchos de los casos, para firmar esa defensa, o más bien esa confesión, te estaban torturando, te estaban metiendo toques, amenazando con matar a tu familia, te estaban dejando, golpeando, el tehuacanazo, asfixiando, o sea, vaya, cuestiones atroces que dejan secuelas de por vida. Hoy tenemos un sistema penal distinto que hace falta aceitar muchísimo, pero que la premisa de este sistema de justicia penal es: no me importa si tú dices que eres culpable o eres inocente, es la autoridad la que me lo tiene que demostrar, o sea, la fiscalía, el Ministerio Público. Tú podrás decir que eres culpable, yo tengo que corroborar que lo seas. Tengo que tener elementos para confirmar que lo seas. Si tú me dices que eres inocente, tengo que confirmar que eres inocente. Para eso existe la debida defensa. Entonces, híjole, en el caso de José Manuel del Río Virgen, él tiene elementos para poderse defender. Él tiene abogados que pueden luchar y pelear hasta las últimas instancias. Tiene los recursos, tiene el poder de 2 senadores detrás y de muchos políticos a nivel nacional, de un ciudadano que se han posicionado a favor de José Manuel del Río Virgen y en contra de Cuitláhuac García. Tiene el poder. ¿Qué hay de los otros presos injustamente que cita Ricardo Monreal, a los que yo no he visto que le dedique otros tweets que no sea bajo este contexto? ¿En dónde están? ¿En dónde están las iniciativas de Ricardo Monreal, por ejemplo, para decir que se revisen los casos, abramos expedientes, reformemos la ley al Poder Judicial? ¿En dónde está esa voluntad política? Porque está muy padre que en tiempos electorales o con miras a aspiraciones electorales del futuro, le quieras decir a la gente que eres el defensor de las causas justas. Está muy padre. El problema es comprobarlo. Lo que siempre les digo:
prediquen con el ejemplo, no con el verbo. Y aquí volvemos lamentablemente a una situación en donde a mí me sigue sin quedar claro qué ha hecho Ricardo Monreal por los miles de presos inocentes que están hoy por hoy entre la espada y la pared. ¿Qué ha hecho? Porque sinceramente no veo que haya hecho mucho, salvo utilizar el tema de José Manuel del Río Virgen para decir que es un preso inocente y de paso decir es que no es el único. Bueno, ¿qué ha hecho antes de esto? Creo que realmente nada. Me encantaría, vean este gran comentario que hace el usuario Felipe Ponce. Este tuit es el anuncio de una gran reforma para todos los que estamos hambrientos de justicia o de más tiempo dedicado para su amigo. Para saber si les aviso a las víctimas que conozco que ya los van a atender. ¡Tuitazo! ¡Tuitazo! De Felipe Ponce. A eso me refiero. Porque yo no he visto que Ricardo Monreal emita posicionamiento alguno que no esté bajo el contexto de José Manuel del Río Virgen hacia los presos injustamente en el país. Es senador, lleva 3 años de senador. ¿Dónde están las propuestas al Poder Judicial, reformas al Poder Judicial, que hayan salido de Ricardo Monreal, no del Poder Judicial, no de la Secretaría de Gobernación, que hayan salido de la cabeza de Ricardo Monreal para ese tipo de cosas? ¿En dónde están? Porque yo lo único que estoy viendo es una medición electorera y, evidentemente, una protección hacia su operador político, que es nada más y nada menos que José Manuel del Río Virgen. Por eso creo que es importante que hablemos de estos temas, porque, vaya, últimamente, ya diría yo, ya chole, hemos hablado prácticamente toda la semana de Ricardo Monreal, hemos hablado muchísimo de Ricardo Monreal, del asunto de José Manuel del Río Virgen, de Dante Delgado, y Movimiento Ciudadano parece que seguirá siendo noticia, y no por las cosas correctas, diría yo.